you are interested, we have our buses near here, over the other corner, or yes, in the street. So, or you can go just walk bridge. Are clear? Or you can stay. If you are interested, finish this session. 8:30. Bien. Bueno, ¿listos para la segunda parte? ¿Sí? Bueno, entonces vamos para allá. Miren, son las 7:25. Y bueno, los que quieren ir a la ópera después pueden salir, que va a ser a las 8:30. Y vamos a ver, vamos a mantener este ritmo un poco de maratona o de hackathon, o llámenlo como quieran. Voy a invitar para 10 minutos a que se junten acá a Miguel Grasa y a Paulo Francisco. Que como en el caso de Burdeos, son por una parte del lado más de los políticos y del equipo municipal. Bueno, bienvenidos de Lisboa, ¿no? De la alcaldía de Lisboa, que mencionemos es la experiencia europea en de capital más antigua que tenemos. Fue la primera en 2008, ¿verdad? Y que se ha mantenido desde esa época. Son un poco los más antiguos de capital europea. Después vamos a escuchar a José Manuel Mayor Balsas, de un municipio de Molina de Segura, en Murcia, que ha sido bastante, pues, que los cambios climáticos han bastante retomado y que hace un trabajo muy bueno. Aprovecho para decir que mañana tendremos también de Murcia al doctor José Molina, que va a presentar su libro y que hace eco a esto y que ha participado, la verdad, de la experiencia de Molina, ha sido uno de los inspiradores. Entonces, eso se complementa mañana con la presentación del libro, que nos va a dar el lado transparencia que ha sido, y de la ley también de participación, que han sido elementos muy importantes. Después vamos a escuchar a Aymeric Raymond. Aymeric, ¿sí? Aymeric Raymond es otro de las organizaciones que la verdad son muy importantes para varios de ustedes en el términos de los fondos europeos y de su administración en relación al clima. Tanto, bueno, ha permitido que, por ejemplo, trabajemos juntos en Lisboa y es muy importante que se reproduzca la experiencia, y ahora están con nuevas iniciativas desde Europa que puede interesar bastantes ciudades en mantener esto. Gracias, Aymeric, por estar con nosotros. Vamos a escuchar a Giovanni Allegretti, que ya escuchamos por la mañana, en otra experiencia, no de Lisboa, pero escogió en su amplia experiencia de presentar el caso de la región Lazio, ¿no? Con la capital Roma, esta región que ha trabajado también el tema. Y después vamos a viajar a Indonesia para escuchar a Ahmed Rifai, de la ONG Kota Kita, que hace un trabajo realmente excepcional en el términos de presupuesto participativo y también del clima, entre muchísimas cosas. Y vamos a finalizar la presentación de esta segunda parte con la presentación de Thomas Scuderi, de la alcaldía de Metz, en Francia, y que también va a presentar parte de la experiencia que han tenido y que es también muy, muy dinámica. Bueno, la regla es 10 minutos para cada uno, pero creo que ya lo han escuchado suficientemente. Continuamos con el mismo formato y vamos iniciando, si está listo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces paso la palabra ahora a Miguel y Paul. Thank you very much. I'll be speaking in English. I have
puede ser. Okay, thank you very much. Like Yves Caban said, we are going to present a decade of experiences here, ending not just telling this story, the Lisbon story of 10 years of public participation, but also addressing what are the new challenges we are going to be. So the Lisbon story starts more than 10 years ago. We had the first phase of first non-mandatory public consultation processes. So the law in Portugal, you have some mandatory process you have to do, but we start invested in 2007 in several ones that weren't necessary, but we think that would amplify the public consultation. So the first one was decentralized city council meetings. Then we also did a local housing program that we did public consultation kits to ask the persons if they agreed with a public policy. We also had participatory budgeting that we are talking ahead in the presentation. After this, we started the second phase of local policies focused on co-production and co-thinking processes. We had this BIPZI program, which is a priority intervention program that we identified neighborhoods in the city, and then we asked the people what were their priorities. Then they were assessed, and then the money went directly to the local organizations who did the projects themselves. Also in the second phase, we have this co-thinking process, and the citizenship forum was a way of collecting all the local associations that work on social affairs, and also debating with them all the public policies of the municipality of Lisbon. On the third phase, and I'm going to pass here the palavra to Paulo Francisco, we had participation process target to the general public. So we started to have through the years different participatory instruments, and we aggregated them all in an online portal. Thank you. Good afternoon to everyone. Desculpem, amigos de Moçambique, vou falar em inglês, mas no final podemos falar um pouco em português. So reaching to 2017, we had like a container of ideas in our main process that was the participatory budget. So in that period, we really tried to make a participatory policy, a real participatory policy, getting together lots of participation instruments. So that's why we created the Lisboa Participa web portal. It's accessible to everyone. And we, as I said, as like a container of ideas in the participatory budget. So and we could get them in the participatory process to implement them. So we created another programs, and also aggregated some other aspects to this participatory process. We created like a program we called Fix My Street. Lots of issues were people send us ideas that were not ideas, were things about the normal maintenance of the city. So we created a web portal to flag an occurrence. We also, in that container of ideas, we received lots of data of Lisbon citizens. So we also aggregated in the web portal open data model, so that the municipality itself, enterprises and companies, private sector, and also the citizens could give us their open data, and we promote sharing that information through everyone. We also created a new program. It's called Lisboa Ideia. It's like Lisboa Ideia. Boa means buena. It's like the basis is a crowdfunding platform. It's a program that runs every year, every time of the year. You only have to. It's different from the participatory budget. It's not mandatory. It's consultative. And every time of the year, any citizens can place an idea until 50,000 euros, and it runs something like this. In the crowdfunding platform, you give money. In this program, you give your like or dislike. So
Your idea stays in this platform for 60 days, and in the end of the 60 days, the difference between likes and dislikes, if it's 100 votes, that idea goes to the deputy decision. It's a different process from the participatory budget, but it's a program that runs every year. We also adapt and rearrange the public consultations. We also create thematic consultations all over the year. It's also aggregated in this web portal, face-to-face sessions that we promote in the citizen forum. This is this forums happened in every parish of Lisbon. In 2017, the theme was the Charter of Rights and Responsibilities of Citizens. Last year, in 18, it was about the community and solidarity intervention. And this year is going to be the elder people issues in the European city, in a big city compared to Mexico, it's not, but in the medium-sized city of Europe. There are issues about isolation of elder people. So we created these forums to talk about it and take some decisions with the help of citizens. And the participatory budget, as Miguel said, and Professor Yves, Lisbon is the first European capital to implement. We are doing it in 2020 is going to be the 12th edition in a row. There are some numbers, I don't have many time, but just to let you know, there's about 34 million euros invested in this program. Just to let you know, some important projects were implemented, just a few of them. The first one was the Lisbon Startup. Nowadays, Lisbon is receiving one of the most important conferences in the world regarding the IT and issues. It's called the Web Summit, right? It was the responsibility of holding it in Lisbon. It was a participatory budget program. One or two. Monsanto Green Corridor, one of the most important green corridors in Lisbon, was implemented by the PB. And for example, another one, the cycling tracks. This is very quick. Nowadays, Lisbon has about 90 kilometers of cycle lanes. The first 10 started with the participatory budget program. Last edition, we made some innovations. We tried to keep it more inclusive. From the first edition, Lisbon PB has a difference that allows everyone to participate, not only people that live in Lisbon, but everyone else. If you want to participate, okay, this is very, very. So we keep it more inclusive. We made sessions for youngsters, university elders, and also for migrants and refugees. We also made a more face-to-face sessions. We also have a spot in Lisbon that we promote, like a speaker's corner in the center of Lisbon. We invite people to share their programs and their projects here. And during last edition, in 2019, we received the award of being in 2020 the European Green Capital. So in the middle of the process, we implemented like a green seal, where we promote the projects that has things about climate change, biodiversity, and we highlighted them. And also some innovations like having a billing pole in a bicycle sustainable system. So I'm going just to pass here to Miguel. So regarding the new challenges in 1 minute. So Lisbon has won the Green European Green Capital Award 2020, recognizing the work the municipality has been developing in the last decade. It has some commitments that is already achieved, and we are going to implement more
So Lisbon Green Capital marks the kickoff of a wide collective movement, and most of all to face an urgent challenge, the fight the climate changes. So we have several commitments. One is with the objectives, and we all know the SDGs objectives, also the commitment to act, the commitment of participation and commitment with the future regarding some commitments that the city must have till 2030. So the two main axes of the Lisbon Green Capital will be participation and action. This is, I don't have time to do, but there's a lot of events, but we see here the it starts in 2020, but here we have some preparatory actions, and this is what I'm going to talk about. So next year there will be Lisbon Green participatory budgeting with 5 million euros and just with projects. Participatory budgeting for schools based also 10,000 euros per school with projects also that are voted with kids, and also a Lisbon commitment for 2030 platforms where citizens but also enterprises can make their commitments for the city. We pass, so the SDGs we already know. Just to do, can I do just a sneak preview? The next sections we are going to do open a new web portal with all these innovations. We also are going to open a shop in the Lisbon area that it's also a Lisbon Green Capital, but also a participatory budgeting shop where you have to make face-to-face with citizens. This is some images, is now under construction. But the main axis is choose to evolve, participate. So this is the message. This is also the next participatory budgeting, some the green participatory budgeting, some images. And this is will be the participatory budgeting for schools where we have a catalog. So just to understand, the kids don't give an idea. They have a catalog of 12 ideas they can discuss inside the schools. They can vote. And the best idea is made by the Lisbon municipality in the next year. So we have a year to complete all the cycle. So just to show, these are some of the ideas they have to choose. And all the voting is done online on iPads in the school. And you have, and at the end, you have these results. So sorry for the delay, but the best time we could do. Thank you. Thank you. And see, one of the interests of this approach is that una de las cosas muy interesantes que nos están trayendo de Lisboa ha sido de trabajar sobre el concepto de cambio climático, que los jóvenes no lo entienden. O los ciudadanos normales, cuando se les dicen cambio climático, es muy difícil entenderlo. ¿Qué quiere decir? Y en este caso, creo que su aporte, en términos de tener esas categorías, agua, desechos, en fin, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo entenderlo? Y hacer el trabajo en los primeros años de esos 12 ejemplos, dos por categoría, creo que es muy interesante en el plan educativo y tener proyectos que son pedagógicos para que los jóvenes se apropien del tema. Creo que esta mecánica es una innovación interesante que existe también en París, pero aquí en una forma mucho más adaptada al tema de lo que es el clima para una persona normal. Bien, José, es tu turno. Pues, muchas gracias, Ips, por la invitación a participar en este evento. Muchas gracias también a todos los asistentes. Mi presentación lleva por título Desafíos del presupuesto participativo de Molina de Segura ante el cambio climático. Molina de Segura es un municipio de la región de Murcia que se encuentra situada al suroeste de España. Cuenta con 70.000 habitantes aproximadamente, un presupuesto municipal de 60 millones de euros y un presupuesto participativo anual de 2 millones de euros. Lo que supone aproximadamente pues, el 3,3% del presupuesto municipal y del presupuesto municipal. Desgraciadamente, las propuestas relativas a medio ambiente no son abundantes en nuestro presupuesto participativo. En los 5 años en los que lo llevamos desarrollando, tan solo 5 de las 210 propuestas que han salido ganadoras hacen alusión a esta línea.
un estudio de consumo eléctrico colectivo, un estudio que analice el mapa de ruidos y proponga soluciones, contenedores de recogida de poda, hacer una senda accesible a la mota del río y crear actividades en su cauce, y la creación de un espacio verde. 5 propuestas que suponen menos del 2% del total del presupuesto participativo en estos 5 años, que suponen 12 millones de euros, menos del 2% hacen alusión a esta línea, ¿no? ¿Quiere esto decir que no hay propuestas que hagan alusión al presupuesto participativo? No. Hay muchas, hay bastantes, pero no son priorizadas. No llegan ni siquiera a ser priorizadas, ¿no? Y luego hay otras muchas propuestas que, aun siendo interesantes, pues quedan excluidas por ciertos motivos, como ahora veremos. Ante esta perspectiva, lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento ha sido pues empezar con los jóvenes. Tradicionalmente, hasta ahora, el presupuesto participativo joven contaba con 35.000 euros, supone algo menos del 2% del presupuesto participativo a nivel municipal, o sea que es una cantidad muy modesta. Participan alumnos entre 14 y 15 años de edad, y las propuestas que siguen saliendo hasta ahora pues son propuestas lúdicas y de ocio, como antes he comentado con mis colegas de Lisboa, ¿no? ¿Cómo podemos transformar y crear conciencia? Lo que hemos hecho para este año es incluir la línea de medio ambiente en el presupuesto participativo joven, o sea que solamente se van a poder hacer propuestas en este ámbito. Hemos incluido también la figura del técnico municipal de medio ambiente, para que en las sesiones informativas pues esté trabajando más activamente con los jóvenes y no sean solamente los dinamizadores, sino que participen también los técnicos municipales. Por otra parte, también buscamos la implicación directa de los alumnos y de las alumnas, para que las propuestas que salgan pues se busque pues una implicación también directa de ellos, ¿no? Y no que sean propuestas que luego las realicen otros, sino que ellos también participen en las mismas, ¿no? Y bueno, ¿por qué hemos tomado esta decisión? Pues básicamente por lo siguiente. Hace unos meses tuvimos la desgracia en la región de Murcia de sufrir una dana, que es una depresión atmosférica aislada en niveles altos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, cerca de 380 litros por metro cuadrado, calles totalmente anegadas, fango, barro, los coches, los carros como si fueran de papel, circulando por ríos, que son realmente las calles. Y luego pues viviendas, como podéis ver, totalmente inundadas, la señal del agua llegaba como a esta altura, ¿no? Los vecinos nos decían que los bomberos entraban buceando en sus casas para poder sacarlos y, en fin, pues una desgracia, ¿no? ¿No pasa? Ahí está. Vale. ¿Hubiera sido posible mitigar estos efectos con el presupuesto participativo? Quiero retomar 2 propuestas que salieron en el mismo, pero que no llegaron a ejecutarse, y voy a explicar por qué. La primera de ellas era la propuesta de crear una desviación de aguas en la Rambla para hacer frente a las inundaciones, una propuesta que llevaba saliendo varios años, pero que los técnicos municipales pues la descartaban, en primer lugar, por ser una propuesta demasiado ambiciosa, y en segundo lugar, porque es una propuesta que en principio pues, se le encargó, ¿no? o está previsto que la haga el Ministerio de Fomento de España. Tiene un coste aproximado de 11 millones de euros, pero a día de hoy pues sigue sin hacerse, ¿no? Y si se hubiera hecho a tiempo, pues quizás pues toda esta agua que normalmente baja hasta el río pues no hubiera llegado, ¿no? Pero bueno, pues ahí se quedó. Y luego la segunda propuesta es la de la limpieza de las cañas de diferentes barrios del municipio. No es competencia tampoco del ayuntamiento, pero igual los vecinos detectaban desde hace tiempo que había una necesidad de que esas cañas que estaban en el río, tanto en nuestro municipio como en los municipios anteriores, pues eran un peligro por si había lluvias. Y efectivamente, como podéis ver en el mapa, pues así fue, ¿no? Todas esas cañas se van arrastrando desde otros municipios, llegan al nuestro, se topan con un puente y hacen que el agua pues inunde pues toda esta parte de todos estos barrios de nuestro municipio, ¿vale? Por lo tanto, es una propuesta que no depende del ayuntamiento, no es de ámbito municipal, pero los vecinos la detectan y ¿qué pasa? Se queda ahí, se pierde, ¿qué pasa? Si hacemos zoom, salimos de Molina de Segura, pero seguimos en la región de Murcia, nos vamos al Mar Menor y solamente comentar 2 titulares.
El 80% de las aguas del Mar Menor se quedaron sin oxígeno tras la dana. El 80% del Mar Menor muerto, sin oxígeno, ¿vale? Se retiraron 3 toneladas de peces muertos en el Mar Menor, ¿vale? 3 toneladas de peces muertos por la cantidad de agua dulce que llegó fruto de la dana y llegó a la albufera, ¿vale? ¿Hubiera sido posible mitigar estos efectos a través del cambio climático? Pues bueno, unos meses antes, en mayo, aquí he puesto el otro titular, un grupo político llamado Ciudadanos pues propuso que el presupuesto participativo se hiciese, ¿no?, exclusivamente en la manga del Mar Menor, o sea que las propuestas solo hubieran ido en esta línea. Este grupo, este partido político, pues no ganó las elecciones y pues esta propuesta pues fue desechada y no fue tenida en cuenta, ¿no? Quizás si hubieran ganado, pues a lo mejor el resultado pues hubiera sido ligeramente distinto, al menos, ¿vale? Y ya para terminar, simplemente comentar la realidad, cuál es la realidad de nuestro municipio. Que la mayoría de las propuestas que hacen alusión al cambio climático y al medio ambiente pues no son priorizadas y no son votadas. El desafío real es cambiar esta realidad. Y bueno, ¿cómo? Pues nosotros lo que hemos hecho hasta el día de hoy es reactivar el Consejo Municipal de Medio Ambiente para que todos los vecinos y vecinas y todos los técnicos de medio ambiente pues puedan realizar propuestas que tengan que ir en esta línea, propuestas firmes. Se han incrementado también las actuaciones relativas a la concienciación. A corto plazo pues hemos realizado un workshop hace poco, donde vino IPS, workshop sobre gobernanza climática y sostenibilidad urbana. También a medio plazo, el presupuesto participativo joven y el cambio climático, pues esperamos, ¿no?, que a través de los jóvenes pues se vaya creando más conciencia. Y luego, bueno, aquí quería lanzar pues una serie de preguntas para que el resto de mis compañeros, con sus experiencias municipales y regionales, pues nos puedan dar alguna respuesta. ¿Qué hacemos con las propuestas cuya competencia no es municipal? O sea, sabemos que son importantes, pero ¿qué hacemos con ellas? ¿Las dejamos en un cajón? ¿Las llevamos a algún sitio? ¿Las llevamos y no sirve para nada? Etcétera. ¿Incluimos una cantidad de dinero al presupuesto participativo si se considera esta perspectiva? Por ejemplo, las propuestas que tengan que ver con medio ambiente, pues en lugar de la cantidad que está prevista, pues se les da una pequeña cantidad más para fomentar que haya propuestas que vayan a ir en esta línea. ¿Incluimos nuevos criterios relativos al medio ambiente a la hora de realizar la priorización? En este punto, hasta hace pues una semana, teníamos solamente un criterio que hacía alusión al medio ambiente. Ahora, como estamos teniendo las sesiones del autorreglamento, pues se ha visto la necesidad de incluir un segundo criterio, ya que es un pequeño avance, al menos de momento. Vamos poco a poco. Incluimos quizás unos cupos fijos, por ejemplo, el 25% del presupuesto participativo que se dedique solamente y exclusivamente a propuestas que tengan que ver con el cambio climático. Desarrollamos un presupuesto participativo bianual, que es una idea que también comenté me comentó IPS, ¿no?, hace también unos meses, ¿no? Molina es un municipio que tiene la cuestión territorial, la tiene muy, muy cogida, pero quizás pues hacer procesos bianuales donde pues un año se dedique a propuestas del municipio y luego al año siguiente se dedique a propuestas temáticas donde se pueda incluir esta línea, pues también quizás sería interesante. Y bueno, ya si tenéis vosotros alguna idea, pues ya después pues me encantaría también escucharla pues para llevármela a España. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Creo que con las preguntas que nos dejas, la primera reacción que tengo es que sí nos hace falta tener talleres, tener mucho más tiempo para intentar responder a esas preguntas. Y creo que la intención era, antes que nada, levantar preguntas, porque el tema es nuevo, es la primera vez, como lo decía, que está pasando un evento de esta índole, y creo que no tenemos que necesariamente tener las respuestas hoy. Lo que tenemos es tener buenas preguntas y trabajarlas, profundizarlas, tener otros talleres del OIDP a lo mejor o de otras organizaciones, pero gracias porque un poco es las presentaciones donde se levantan problemas y preguntas inacabadas, y creo que eso es muy muy rico, ¿no? Y ahora el próximo en la lista es Imerick, sí, Raymond, palabra tuya. Muchas gracias y buenas noches a todos. Voy a hacer la presentación en inglés.
So my name is Aymeric Raymond. I'm French and Swiss, but I live here in Mexico City. And today I want to talk to you about the City Finance Lab. So I work in a consulting firm called South Pole. And 2 years ago, we approached Climate Kick. Climate Kick is the European Union's innovation body solely focused on climate. And we approached Climate Kick because we realized that there was a lack of financial mechanisms that are dedicated to the needs of cities, and that cities have a crucial role to play in the fight against climate change. So, I mean, I'm not going to go too much into detail in numbers, but based on this premise, the City Finance Lab was born, and we've started last year with the first round. Gracias. So what is the City Finance Lab? The City Finance Lab is a platform that supports the development of innovative, replicable, and scalable financing solutions. And innovativeness is key, but the replicability and scalability I'm going to get to later are also essential points here. And we want financing solutions that can directly impact and can directly increase investment in climate resilience, low carbon, and green urban projects. So how do we want to go about this? The platforms offers two main groups of services. One is technical advisory. And here is where we bring together key experts on specific topics to help cities or entities that work with cities to develop these innovative financing solutions. And for example, it was great to hear Murcia, the example, all the questions that you asked. This is exactly the type of help that the City Finance Lab would like to offer, is bringing together experts around the city or around the region to help them think about these questions and try to find good solutions. And this is what happened, how we collaborated with Eve and with Lisbon on the green participatory budget. And the second pillar of the City Finance Lab is something that we started rather this year, is based on these innovative solutions, really try to replicate them. So take something that worked in Lisbon and try to replicate it in other cities, adapting it to the local need, but really, quería decir aprovecharme, really using what has already been done, not reinventing the wheel, building the capacity of other cities to replicate, and in general also sharing our knowledge. And this is important, so it's always easy to share knowledge on the success stories, that's always great. We also want to share on failures, because since we are developing innovative financing solutions, we would be lying to say that they all end up being a success, and we want to understand and help others avoid the same mistake, and we want to share these lessons. So the technical advisory part, how does it work? We organize call for proposals from cities. Right now it's still only focused on Europe because it's with Climate Kick, but we do want to replicate and have these call for proposals in other regions of the world. So we have call for proposals where cities send us a description of their concept or a description of their idea. And we have a committee which has members, which is independent from the City Finance Lab, which has members, for example, from the European Bank of Reconstruction and Development, that select 4 to 5 initiatives that we will support through technical advisory during the year. And the advisors are then selected by South Pole and Climate Kick. And we really look for experts that have the local knowledge and that know the instruments well and that are aware of the local context. In terms of replication, so the first step is really knowledge sharing. So bringing together everything that we learned throughout the advisory process and sharing it either through case studies, but we're also looking to other innovative solutions to share this knowledge. And then it's really, the work we do is really trying to identify where this could be replicated, where is there an environment
whether it be regulatory or political, that would allow the replication of such. And we want to then go further and really do some hand-holding, so help cities that are interested in their first steps of going deeper in the analysis of whether their situation is adapted to the initiative, and then kind of help them reach this implementation phase and put them in contact with other cities that have done the same. This is a key point, really, to stimulate peer-to-peer exchange between cities. So mitigation, adaptation, both are of interest. This is a quick map of the 5 initiatives we supported last year, among which the Lisbon Green Participatory Budget, the Paris Green Fund, the Fund for Community Forests in the UK, Climate Risk Assessment in Norway, and EPC project in Poland for municipal buildings. The 5 new initiatives were selected 2-3 weeks ago, so we still cannot really disclose the proponents, but we have some very interesting initiatives that we're really excited to support in 2020. And I'm just going to go a little bit into detail into the Paris Green Fund. So the work we did, the Paris Green Fund is a fund that is independent from the city of Paris, but that follows the political strategy in terms of climate change. And it's a private investment fund that invests in small and medium-sized enterprises that whose activities has positive impact. And our work was really, and this work was done with FMDV, the Fonds Mondial de Développement Ville, and the work was really to identify what was needed for Paris to set up this fund, what was the process, who were the actors involved, and really develop a guidebook to help other cities that would be interested. And we're lucky enough to now also be discussing with the city of Mexico, which have also shown an interest. And the reason why I chose the Green Fund is it has a direct link with participatory budget. First of all, it's because both of them are driven by political support of the city transition away from transition to a more climate-friendly economy. And the second one is these instruments can be complementary, as this is really private sector. The Green Fund could be an ideal vehicle to finance SMEs that are directly involved in projects of the Green Fund. So there is both ways interactions that could be made between the Green Fund and more or less the timeline. So this 2019 was our second year, so where we had the technical proposal that we've completed, and our objective really for the next 2 years is to keep supporting more initiative, but also really try to replicate the initiatives that we've supported up till now, and develop our activities outside of Europe. Latin America is of course one of the main regions where it's really high urbanization. So why do we want to do this? Because climate finance needs to reach cities, and there are so far the vehicles are not there. What are we doing? Supporting and developing innovative finance solutions, helping scale their impact reputation. How? Through technical advisory. And I'll be happy to answer any questions. Thank you. Muchas gracias de habernos presentado esas iniciativas, porque son muy difíciles de tener una información directamente de las iniciativas que hay en Europa de apoyo a esos Green Fund con una perspectiva de respeto de los puestos participativos, digamos, de la participación. Y creo que considerando presencia aquí, puede ser interesante a lo mejor planificar mañana o en algún momento con las ciudades que estén interesadas para poder ver un poco más de cerca
concretamente qué es lo que se podría hacer, porque es extraordinario de poder contar con su presencia y con esta abertura de información. No es tan común tenerlo tan concreto y es una gran oportunidad. A lo mejor en mi papel de coordinación acá, si podemos tener una o dos horas de una cosa un poco más precisa, qué significa, cómo acceder, no sé si Bordeaux, Metz o otras ciudades, Lisboa, están interesadas, para poder conocer un poco más, ¿no? Cómo aprovechar, o otras ciudades de Latinoamérica. Bueno, continuemos el camino, ahora con Giovanni, que nos va a llegar a su país de origen, Italia. ¿Es alguien que lo va a mover este? Ok, sí. Bueno, hola, decidí, bueno, lo había preparado en inglés, pero me parece más friendly alternar alguna vez español, entonces voy a intentar leer en inglés y hablar español. La experiencia que voy a contar es una experiencia que ya pasó, me voy a explicar por qué. Es una experiencia de la región Lazio, que es una región italiana que es la que tiene la capital Roma dentro. ¿Por qué me interesa? Porque es una, da algunas ideas coherentes y es probablemente una iniciadora de algo porque lo inició a hacer en 2005 y hasta 2009. La experiencia terminó por una razón, digamos, política mala, ni de mala, no de mala administración, sino de cuatro policiales que intentaron chantajear al gobernador. Y fueron condenados la semana pasada, después de 10 años, por haber chantajeado al gobernador, pero la experiencia política terminó. Pero algunos colegas escribieron un libro analizando 27 municipios resistentes que continuaron después de esa experiencia regional haber terminado, y de este libro se detectan algunos elementos que pueden ser interesantes de las consecuencias que a distancia de años se ven todavía de ese tipo de impostación. Y por esa tengo que precisar que el gobernador era un presentador de televisión que venía de un programa de derechos de los ciudadanos y entonces fue electo en una lista independiente apoyado a partidos de izquierda en un periodo en que en Italia existía una red de municipios progresistas que se llamaba Red del Nuevo Municipio, que ponía en contacto varias regiones, y cuando empezó la región Lazio, la región Toscana y la región Emilia-Romagna empezaron a trabajar sus leyes de participación. El Lazio no trabajó una ley de participación, simplemente mudó un artículo de la ley sobre el presupuesto, diciendo que a partir de ese momento el presupuesto, éramos en 2005, debería ser hecho junto con los ciudadanos. La cosa interesante es que eso se dio dentro de un programa mayor que se llamó Economía Participada. O sea, no era solo un programa que tenía como idea la de presupuestar junto con los ciudadanos, sino de hablar de otras economías. Y entonces de entender que la economía, digamos, capitalista dentro de la cual estamos no es la única posibilidad. Y entonces empezó en el 2005 con un fórum donde 300 asociaciones ciudadanas, 130 municipios y 6 provincias dieron varias ideas para construir el presupuesto del año 2006. Lo que se determinó es que a partir de ese momento, en 2006, fue construido un departamento especial para apoyar los municipios, especialmente los municipios pequeños de la región Lazio, son casi 300 municipios y algunos muy, muy pequeños con 700 o 900 habitantes. Y entonces municipios que nunca habían visto en la cara a un gobernador en toda su vida. Y entonces la primera idea fue hacer 2 calls por año, o sea, 2 llamadas para dedicar 900.000 euros a apoyar municipios en la construcción de sus procesos de participación, o sea, el software, ¿no? En el sentido organizar los procesos, tener funcionarios capaces de tener una posición mediana entre el municipio y los ciudadanos, producir materiales, por ejemplo, y por eso se dio un apoyo y pueden ver que en estos 5 años se crearon más de 155 procesos que no todos son necesariamente de presupuesto participativo. La idea fue de inyectar elementos de presupuestación participativa dentro a otros procesos de participación que en algún caso ya se tenían
en estos municipios, en otro caso, no existían. ¿Cuál fue la idea, dos o tres ideas interesantes que creo que determinaron una mudanza? La primera cosa fue, en el 2006, respondiendo a los pedidos de los municipios, la región creó, además de los 900.000 euros para apoyar anualmente a los municipios, creó un fondo de 10 millones de euros a más para apoyar la realización de las obras, porque los pequeños municipios frustraban sus habitantes porque llegaban al final del proceso de participación y no tenían cómo construir las cosas. Entonces se creó un fondo de 5 millones inicialmente para infraestructura. Cada municipio podía demandar hasta 300.000 euros a la región. Después la región se dio cuenta que tenía una oportunidad para direccionar las cosas que eran decididas en los municipios en una dirección más, más sustentable. Y entonces creó un otro fondo de 5 millones de euros a más solo para obras que demostraran de ser environmental friendly, ¿no? Amigable del medio ambiente. Así que muchos municipios empezaron a pensar con los ciudadanos cosas que nunca hubieran pensado porque hablaban siempre de infraestructura de tipo clásico, ¿no? Además de esto, la región puso más 5 millones, entonces en total son 16 millones de euros, más 5 millones para discutir de cuestiones de energías limpias y de salud en términos de prevención de enfermedades, con una muestra, ¿cómo se dice? Random selected, ¿no? Sorteada de habitantes estratificados en las diferentes áreas de la región. Eran 2.000 personas que cada año participaban de un proceso para distribuir 5 millones de euros en estas dos temáticas. Entonces, una escala regional más la escala local. En la escala local fue puesto un otro elemento interesante, que era la intermunicipalidad. Los municipios que pedían en conjunto la construcción de proceso de participación irían a tener un poco más de dinero de lo que hubieran tenido solos, la sumatoria de los municipios trabajando solo. Eso por la idea que todo lo que habla de naturaleza no tiene límites administrativos y que entonces es mejor si se trabaja en conjunto esta idea. ¿Por qué estas ideas, aunque se quedó el proceso político interrumpido en 2005, son hoy interesantes? Porque un libro que salió hace poco demuestra que las cosas que se aprendieron en este proceso se quedaron en muchos municipios. El libro analiza solo los municipios resistentes que se unieron en red después que la región cayó y entonces ya no financiaba más cosas. Entonces los municipios solo tenían su propio dinero. Pero algunos trabajaron, por ejemplo, esto es el municipio de Borbona, tiene 750 habitantes. ¿Y qué hizo? Tenía poco dinero para poner el presupuesto participativo. Entonces, el primer año decidieron los habitantes en conjunto de participar de un cofinanciamiento de un programa regional para la transformación de toda la energía eléctrica pública en energía solar, pero pidiendo al municipio una cosa, que todo el dinero ahorrado a partir de ese año en energía eléctrica pudiera ser puesto en el presupuesto participativo para el próximo año. Entonces, la idea de trabajar verde para después poder hacer otras cosas también, ¿no? Si lo miramos a distancia de tiempo, vemos otras cosas que tienen más a ver con la relación entre lo cultural y la naturaleza. Por ejemplo, la construcción de ecomuseos, museos verdes, museos del aceite, sí, se dice, y otras cosas de ese tipo. Muchos trabajos hechos sobre todo con los jóvenes en área, digamos, que no tenían infraestructura cultural de ningún tipo porque estaban en el medio de la sierra o cosas así. La otra cosa, especialmente en la ciudad de Roma y en sus municipios internos, es trabajar la construcción de la ciudad de la otra economía, donde se podía discutir de otras formas más solidarias de trabajar el tema económico con pago más justo para los productores rurales. Sí, claro. ¿Vale? Y entonces el libro que salió hace dos años con que hicieron algunos colegas de la Universidad de Roma 3,
muestra, analiza algunos de las experiencias de esos municipios resistentes. Algunas son parroquias, o sea, gobiernos distritales internos de la ciudad de Roma, por ejemplo, mostrando que fueron construidos sistemas de multicriterio para filtrar las propuestas del presupuesto participativo y que normalmente algunos de estos criterios eran criterios ambientales, que decían algo sobre la capacidad de esta obra de contribuir a una mudanza de paradigma cultural sobre la manera con que los ciudadanos pensaban los procesos participativos. Algunos de los otros resultados que podemos ver hoy son, por ejemplo, que empezaron los municipios a trabajar estos pactos de gobierno de los bienes comunes entre ciudadanos, grupos de ciudadanos organizados, de que hablé hoy por la mañana también en la plenaria, y sus municipios para gestionar espacio. El aumento del número de pedidos para huertas urbanas, para movilidad ciclable o car sharing, por ejemplo. La construcción de paredes verdes. Y un otro, eso, por ejemplo, es municipio muy pequeño que no tenían movimientos ambientalistas, fueron determinando el nacimiento de movimientos ambientalistas que hoy trabajan también en realidad muy pequeña donde antes no existían. Y termino diciendo una cosa, el trabajo que fue hecho también fue a nivel simbólico, porque una de las cosas importantes que hoy están a ser replicada en otras regiones, como por ejemplo la Toscana, que tiene una ley orgánica, o sea, una constitución regional sobre el tema de los bienes comunes, es también la idea que las obras que salen del presupuesto participativo se inauguran, se abren de una forma diferente de aquellas tradicionales, dando un pequeño de dinero, más de dinero a los municipios para que se organicen su propia inauguración, que sea diferente y que se apropien más de las obras de la tradicional ceremonia en que el alcalde corta una fita tradicionalmente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, porque creo que nos aportas una visión histórica y que muchas veces se pierde. Y este esfuerzo que estás teniendo de memoria de la construcción y del determinar los presupuestos participativos o experiencias de participación, nos levanta una pregunta. ¿Por qué paran? ¿Cómo hacer para reducir esa volatilidad? Y creo que ese trabajo de memoria es muy único y muchas gracias por haberlo hecho. Ahora vamos a escuchar a Ahmed Rifai para 10 minutos. Me dicen que la obra de ópera es única, es una obra en náhuatl, el idioma bueno, de que se hablaba en Tenochtitlán, ¿no? En náhuatl, y que conmemora el cómo Cortés mató a Moctezuma. Entonces, no es cualquier ópera, es una ópera con raíces de más de 500 años del fin de la gran Tenochtitlán, ¿no? Entonces, puede ser interesante. Y eso es una invitación. Estamos yendo muy bien de tiempo, pero a lo mejor, agilizando, nos van a esperar para iniciar la ópera cuando termina aquí. Pero no pueden esperar mucho tiempo tampoco. ¿Ya? Okay. Thank you very much, Yves. And thank you for a great opportunity to present in this very great forum. So my name is Ahmed Rifai from Kota Kita Foundation. We work in Indonesia, especially in many cities in Indonesia since 2010. And basically we work in many urban issues. And we have like a principal kind of methodology where we work on range of participatory budgeting, participatory planning, participatory designs, and also working on a community-driven development project in many cities in Indonesia. So today I will present our experience on a participatory budgeting in relation to climate change kind of effort, tackling climate change effort in Indonesia. Let me tell you a little bit about Indonesia, because climate change is now our primary kind of issue to tackle, because Indonesia is actually a kind of islands country. We have 17,000 islands, which you can imagine how many thousand kind of coastline we have. And many kind of fishermen are facing a lot of problem with the decreasing amount of fish catchment and also
destruction of their boat because of the high tide and big wind in Indonesia. We have also facing a lot of kind of fire of our forests and also drought and decrease salinization of our water, groundwater in most of the beach. So basically, Kota Kita work in different city. Currently, we work in some of the city which is in the coastline, and we are working with communities and also with the local government to assist them in how to tackle the climate change. We also work in some of the islands in Indonesia, where we are also working with the community to actually expanding our kind of effort to kind of use the current village budget. So let me tell you a little bit the framework. I will focus on the village budget, but the framework is the participatory budgeting in Indonesia. So we start participatory budgeting in 2010, just after the reform, because we want a drastic change from a regime, Suharto regime, to the democratic kind of country. So we totally changed the setup of our governance from very totalitarian and centralistic to more like you know, local autonomy. We changed drastically, so we create a structure in the city and also in the village, how people can, how the government can be more localized and then manage their own budget. So since 2010, there are budget in the city that's been kind of managed through participatory budgeting, where people can access that budget through kind of proposing projects to participatory processes. And unfortunately, during that time, from 2010 to 2005, sorry, so we started from 2000 to 2005, there are many participatory processes in the ground. There are many projects kind of actually proposed, but it's the total budget given by a national government for making this project kind of being implemented is very little, less than 10% of our national budget has been you know, used for the participatory budgeting. And the city budget only allocated like small amount of money to kind of fund it participatory budgeting in Indonesia. So we still very not very, very satisfied with the participatory budgeting. Kota Kita especially helped to assist by creating a lot of tool how to improve the process, and people can participate better. And then also propose a better project where it tackle a lot of main problem in the urban area and also in the rural area. So that's our main purpose at that time. Currently, by some activists, now we are pushing more budget to the local, which is to the village, because we feel we have to start from the below, so where community have the budget, real budget, they can manage it and use it for they kind of tackle their own problem. So from 2016, 2015 actually they started. So the amount is still very little, but then it's increasing by 2019. So we have around 70,000 villages in Indonesia. It's actually a village has around 2,000 to 4,000 people in the territory. It's in Java especially, but in out of Java, in more rural area, less than 2,000. So they receive a budget around 1 billion rupiah. 1 billion rupiah is around like $100,000 per village. So if we have 74,000 villages, meaning we have that amount of money right now allocated for each village every year. So in 2019, we have already allocated, how I cannot read it in English, $7 billion, is that correct? I don't know, but it's around that kind of amount of money spent by the national. The target is that the amount of the national budget, approximately around 10% of the national budget, will be allocated directly to the villages. So that's the meaning. Okay, so many activists now focus on how to assist this, because there are many problems. There are many villages who doesn't have capacity to implement the budget, because many villages in East Timor and Papua are still a tribal community. So they don't have financial capacity to manage money. Recently we heard there is a fictive kind of villages were created there by some kind of, you know, crazy people and try to get the money. So it's very critical, because it's a huge country, so we cannot manage, and we have different islands. So some islands do not have capacity. Kota Kita now assist
one of the group of islands which consisted of three villages. So it's 12 small islands, but they divided into three villages in next to like a Java Sea. So we assist the community there how to use the budget properly to tackle especially some climate change issue in the kind of Indonesian island, because we have a problem a lot on coral bleaching and then a lot of deforestation of the mangrove and stuff like that. So it's a problem in Indonesian city now. So you can see the figure by year how we increase the budget in the village now. Next, so can you? Yeah. So this is an example how village now pushed by the national government to publish this kind of thing in the villages. So every village leader. So this is a village leader, for example. It's a village leader. So he has to create this kind of graphic to put in front of the village office, big, like a big banner, and then they know every year how much budget they have. So they would discuss this, and then by the discussion, they will allocate the budget for what purpose the community want to use it. So that's kind of example how the villages now changed a lot in Indonesia by 2015 now, and there are figure where we can show how what kind of project they address. Next. So this is one of the report that they put. So for example, this banner, the people try to put that kind of banner in front of the community hall. Next. Okay, only that three slides, right? So basically, what I try want to connect with the climate change is that because we are facing a lot of problem of the climate change, so now a lot of activists try to push how this budget can be used to tackle this, because the mainstream people do not understand climate change properly, but we already see the impact in front of us. You know, people in Java mostly deal with the problem of like water salinization of the seawater, intrusion of seawater into our groundwater. There is a lot of problem as well, and also there is a tidal wave in Indonesia, so we have to deal with that. And then we push how the village forum can discuss climate change, and many projects now funded by this villages village budget already, so we can really, at least in the community driven model, we can improve it. So one of the community that we assist, they create like a local mangrove kind of restoration, so they can improve the local kind of livelihood by it, attracting the new life of the biodiversity, like crab and then many shrimp coming in, and then they can do more kind of fishing in the area. So that's kind of example. I can summarize that as a kind of Indonesian progress. But if to be honest, if I have to kind of talk about participatory budgeting in Indonesia, the context is too broad. But then we really now keen into how to strengthen village budget, because we want to make sure that we want to stop the rural-urban migration, or reduce the rural migrant urban migration, and then strengthen the local development so it can improve the condition of the rural area. And many projects like community forestry, green tourism project, water ponds are available now funded by this village budget. Thank you very much, and I'm happy to discuss. Creo que para los que estaban un poco más lejos, estamos aquí con este caso, con 8 mil millones de dólares, probablemente el mayor en la historia de los presupuestos participativos en términos de cantidad. Estábamos hablando de Rusia, es 150 millones para toda Rusia, 150 millones, y aquí es 8 mil millones. Son sumas que están por una vez capaces de realmente hacer este famoso inversión de prioridades espaciales hacia las islas y en temas centrales, ¿no? Por eso es muy interesante que tengamos tu presencia, Rifai, en este momento. Vamos a terminar con la presentación de Met. Ha sido muy paciente y ahora esperamos esta presentación. Merci d'avoir été patient.
D'abord, merci à vous, Yves, pour le travail que ça représente, parce que réunir tous les travaux, etc. Merci aussi aux organisateurs de l'EIDP. Merci d'ailleurs pour la lumière. Je pense qu'on peut tous les remercier, et vous aussi, parce que sinon, on serait dans le noir. Merci aux traductrices aussi, parce que j'ai un propos assez long et donc je vais parler assez vite. Et puis, merci à vous toutes et vous tous d'être là encore, d'avoir été patients. J'imagine que vous avez un peu froid, que vous avez faim, que c'est la nuit. Et en plus, il y a un opéra qui nous fait concurrence. Donc, je vais pas chanter, mais voilà, rassurez-vous, je suis le dernier à intervenir. Je commencerai, non pas pour vous faire peur, mais vous dire que la nature n'a pas besoin des hommes. Elle se relèvera comme elle l'a toujours fait. Par contre, les hommes, eux, resteront à terre. L'urgence écologique, elle nous oblige à trouver des solutions et à reconnecter les hommes et la nature partout dans nos villes, quelle que soit notre nationalité. Il n'y a pas de pays qui puisse s'exempter de sa responsabilité, comme il n'y a pas de territoire qui puisse s'exonérer des solutions à mettre en œuvre. Alors, durant notre conférence, combien d'espèces animales et végétales auront disparu de la terre ? Combien de mètres carrés de forêt amazonienne auront brûlé ? Combien de tonnes de plastique seront envoyées dans nos océans ? Combien d'enfants seront morts de faim ? Notre terre brûle, et si le défi est global, les solutions, l'action, les réponses se doivent d'être locales. Alors nous tous ici réunis, engagés pour la démocratie participative, nous savons qu'il n'y a pas de défi qui puisse être relevé sans les citoyens. Aucune solution durable qui ne soit partagée avec la population et qu'en matière d'environnement, il n'y a pas de succès qui ne soit collectif. La ville de Metz, qui porte en elle cette fibre environnementale et cette volonté citoyenne, s'est engagée avec ses habitants pour inventer ensemble les solutions locales et durables. Nous devons évidemment relever ce défi avec nos concitoyens. En France, il faut savoir que les métropoles sont responsables de 67% des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons donc, en tant que grande ville, contribuer à notre échelle à une société écologique, décarbonée, sans déchets, socialement juste et inclusive. Car protéger la nature, c'est protéger nos concitoyens. Metz a déjà atteint son objectif de réduction de gaz à effet de serre, conformément à l'accord de Paris, mais nous devons continuer à nous engager pour rester une ville pionnière de l'écologie. Alors, avec 600 hectares d'espace vert en ville, soit 50 mètres carrés de nature par habitant, Metz fait partie des villes les plus vertes de France, un territoire où les habitants sont déjà sensibles à l'importance de la végétalisation et au changement climatique. Il s'agit aujourd'hui de partager avec les citoyens ces enjeux environnementaux. Alors, que fait la ville de Metz ? Alors, voilà, je vais évoquer, on va passer rapidement, mais je vais évoquer... toutes ces initiatives. Je vais commencer par le premier, le budget participatif éco-citoyen. Le budget participatif éco-citoyen, d'abord le budget participatif de Metz, c'est un des premiers de France qui a été mis en place en 2014. Il a rencontré un vif succès. Son évolution en budget participatif écologique, éco-citoyen, a été imaginée avec les habitants. Et la première édition a eu lieu cette année, sur toute l'année 2019. Ce changement actait en fait un principe qui était déjà présent dans les idées déposées précédemment. Dans les précédentes éditions du budget participatif, on avait déjà plus de 70% des projets qui étaient liés au principe du développement durable. Aménagement d'espaces verts, équipements, sport, santé, etc. Alors, nous avons simplement ajouté un critère de développement durable au processus. À ce jour, environ 4 millions d'euros ont été investis dans ce dispositif de démocratie directe pour 300 réalisations en 5 ans. Son objectif est de s'engager pour l'environnement et de lutter contre le réchauffement climatique. Les idées déposées par les habitants concernent principalement la végétalisation de l'espace urbain, les déplacements avec l'accessibilité, les transports doux, le tri des déchets et les éco-gestes avec du compostage. On a maintenant des sites de compostage collectif dans tous les quartiers. C'est également pratiquer la promenade en ville, pratiquer le sport en ville. On a quasiment, c'est des structures de street workout, c'est-à-dire du fitness de plein air. On en a quasiment dans tous les quartiers également maintenant. Et aussi beaucoup de propositions pour agir pour la sauvegarde de la biodiversité et de l'information de la population en la matière.
C'est en cela que l'orientation du budget participatif Messin, outre son orientation tournée vers le développement durable, participe activement au droit à la ville pour tous. Je crois en effet, suite à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'il est temps de passer d'un budget participatif à une notion de participation au budget, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un autre projet qui a été réalisé, sur ce thème, allez-y, c'est le permis de végétaliser les rues de Metz. Décider de végétaliser la ville ne peut pas dépendre uniquement des autorités, mais bien d'un choix conscient et partagé avec la population, d'une volonté partagée de remettre l'environnement au cœur de nos vies et la nature au cœur de la ville, de lutter contre les îlots de chaleur, tout en agrémentant évidemment nos rues et nos quartiers pour retrouver cet équilibre subtil qu'il faut absolument entre l'homme et la nature. Nous en avons besoin pour vivre et pas uniquement pour mieux respirer. Les habitants peuvent aujourd'hui participer au verdissement de leur quartier, de leur rue, de leur pied d'immeuble. Autre action, les actions avec les comités de quartier, nos instances participatives du quotidien, avec des mises en place comme la donnerie, des donneries pour inviter en fait les habitants à lutter contre le gaspillage et à faire du troc, du don, de l'échange. Également, l'incitation à la promenade et au déplacement. Et puis l'édition de livrets et de plaquettes de découverte du patrimoine végétal et urbain de nos quartiers, la découverte de la nature et de la biodiversité, et aussi le travail sur les boîtes à dons. On en voit une un peu originale, un peu look vintage des années 70. Les boîtes à dons pour à nouveau limiter le gaspillage. Il y a aussi les actions avec les enfants. Les actions avec les enfants, comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants. Eh bien, nous avons engagé un travail de fond avec le Conseil municipal des enfants. Ils ont porté des projets, par exemple la ville rêvée durable et solidaire, qui a déjà reçu plusieurs prix pour cette action. Ce sont les enfants qui ont imaginé l'architecture de demain. S'ils étaient les architectes de leur ville, comment ils feraient leur... Ça a été même une exposition qui a été au Centre Pompidou. D'autres actions, c'est par exemple des parcours pour découvrir la ville, et les enfants invitent en fait à ralentir et à observer, c'est-à-dire à venir découvrir un parc avec le regard des enfants. Les enfants ont mis des petits pieds rouges comme ça à des endroits où ils invitent les adultes à venir se poser et à regarder, à prendre le temps d'observer la nature, d'observer les animaux, d'observer la biodiversité. Le jeu des petits écolorins aussi, c'est un jeu, ils ont aussi été primés pour ça par l'Assemblée nationale en France. C'est un jeu, en fait, un jeu immense avec des dés immenses et on pose des questions sur l'environnement et c'est une manière de sensibiliser les uns les autres. Aussi, autre chose, j'ai ramené aussi les documents, l'environnement, c'est l'affaire de tous. Les enfants ont fait une enquête qu'ils ont envoyée à près de 500 écoliers. 400 ont répondu sur 500. Et donc, ça a participé aussi à cette sensibilisation. Il y a eu aussi beaucoup de concertations. Il faut noter que la rédaction de l'agenda 21 de la ville de Metz, qui a été d'ailleurs adressé aux petits comme aux grands, c'est-à-dire on n'a pas demandé juste aux adultes, on a aussi demandé l'avis des enfants. Eh bien, l'agenda 21 qui a été voté par les élus, c'est 300 propositions, dont 200 viennent des citoyens. Donc c'était quand même l'occasion que le conseil municipal entérine ce que les habitants appelaient de leur vœu. Ensuite, on a fait aussi des ateliers citoyens. Je vous le fais court. On s'est concentré sur les thèmes que les habitants voulaient évoquer, principalement les forêts, le changement climatique et aussi les éco-gestes. Il y a eu des ateliers urbains participatifs également. On a fabriqué beaucoup de choses, par exemple avec les enfants, les nichoirs à insectes ou bien les nichoirs aussi pour les oiseaux. La récupération des matériaux, d'ailleurs, a toujours été privilégiée. Les jeunes des quartiers populaires sont également associés, notamment dans la réalisation de fresques urbaines visant à embellir leur quartier. Et puis, comme je vous l'ai dit, les équipements de fitness. Il y a eu aussi beaucoup de cafés citoyens sur l'adaptation au changement climatique et en lien avec les éco-gestes. Des après-midi familiales sur la sensibilisation, l'apprentissage aussi de l'environnement. Et puis, des réflexions sur la préservation de la biodiversité et des actions très concrètes. Voilà. Allez-y. Donc voilà, ça c'était l'agenda 21 et les ateliers citoyens, vous pouvez y aller. Comme vous l'aurez constaté, voilà, ça c'était les hôtels à insectes et puis beaucoup de fresques urbaines. Comme vous l'aurez
constaté. La ville de Metz porte un grand nombre d'actions et souhaite relever le défi de la protection de l'environnement et de la transition écologique avec les habitants, parce que pour reconnecter l'homme et la nature, il faut évidemment transmettre ses objectifs aux plus jeunes comme aux plus âgés. Metz s'y engage et je vous engage à venir découvrir. Je vous ai ramené, et je n'ai pas l'intention de les ramener dans la valise au retour, donc je vous ai ramené un maximum de documents qui ont été réalisés. Je vous remercie. J'ai même tenu les 10 minutes, je crois. 12 minutes, c'est très bien. Muchas gracias por esta última presentación muy dinámica y que nos muestra que sí, un cambio es posible. Y creo que entre Lisboa, Molina de Segura, Metz, todas esas intenciones Bordeaux, hay posibilidad de pensar con los niños, con los jóvenes, el futuro. Y creo que es muy, muy, muy alentador de hacer esta apuesta, ¿no? Y creo que ahí hay un hilo rojo que está terminando. Miren, amigos, son las 8:45 y nos han dicho que sí queremos ir para la ópera Nahuatl. Podían esperar un poquito nuestra llegada. Les tengo una pregunta. ¿Quieren que seremos aquí? ¿Quieren hacer comentarios o preguntas? ¿Cómo están? ¿O terminamos? ¿Giovanni? Sí. Cadáveres. Bueno, se imaginarán. También. Sí, hay una. Yo les propongo una pregunta, dos preguntas y cerramos, ¿ya? ¿Ok? Eu queria, antes de mais nada, parabenizar todas as apresentações. Queria parabenizar todas as apresentações. As apresentações foram muito interessantes. Me puseram em causa as minhas lições em relação ao orçamento participativo. E eu queria aproveitar nesta oportunidade a aplicação do orçamento participativo nas mudanças climáticas. A primeira questão para mim, para todos os painelistas, está relacionada à sustentabilidade do modelo. Se esse modelo mantém-se e pode funcionar para mais. Para todas as apresentações. A segunda questão está relacionada. Quando eu estive a acompanhar todas as apresentações, eu ouvi que, por exemplo, na Ásia, altos investimentos, também na Rússia, altos investimentos no orçamento participativo. E eu, a minha questão que se me fazia está relacionamento, qual a diferença orçamento participativo e investimento público? Será que não estão a substituir os estados a implementar os projetos de investimento e confundir-se com o orçamento participativo? E outra questão para mim que está... Mais uma. Outra questão que está relacionada à origem do financiamento para a realização das responsabilidades sociais. A minha questão está relacionada ao orçamento participativo tradicional. Diz que o financiamento deve ser próprio das comunidades ou do estado local. E se nesse sentido temos grandes investimentos, onde vem esse dinheiro? E se vem esse dinheiro, como que vai ser sustentável para outras iniciativas? Tá bem. E muito obrigado. Muito, muito obrigado. De onde vem? Qual é a sua cidade? Eu venho de Moçambique, em Nampula. A de Nampula. Muito bem. Bem. Okay. Briefly. And this is the last one. Thank you for this privilege. They were fascinating. I think it's obvious what I've said before. I'm not somebody directly involved in participatory budgeting, but I'm very interested in what everybody's doing. Just, I was going to ask it as a question, but I don't think there's time for discussion on this. I think it would be very interesting and make your presentations even more interesting if you could also, as it were, talk about which sections of the societies that you are dealing with
are taking part in this process. There was no disaggregation as to which sections of society. But in Indonesia, the fishing people, other people, you know, other sections, more urban people, that would be one example. In other contexts, say in the European context, how much are visible minorities being involved? Are they taking part in this? Because what happens in history, that in other processes, is that visible minorities tend to get left out. They don't take part, and that's only a part of the alienation that takes place. And I think it would be a very helpful thing if one could also look at targeting visible minorities and including them, therefore, in terms of deepening democracy. Muchas gracias, Jai. And truly, it's one of the key issues of participatory budgeting, is to reach out towards the excluded. I mean, the poor, the youth, the migrants, the refugees, whatever. So I think that your point is absolutely right. Bueno, lo que propongo ahora es que, debido al tiempo, son preguntas grandes que no vamos a tratar plenamente hoy. No sé si alguien quiere hacer una observación breve, o una o dos personas, pero si no las tenemos, sí, toma, si no las tenemos como pendientes para esos días, ¿vale? ¿Ya? Toma, sí. J'ai essayé de faire vite. Sur la question de la durabilité. Sur la question de la durabilité, évidemment, ça pose question parce que souvent les budgets participatifs sont liés aussi à une volonté politique. Et donc l'alternance politique parfois peut créer un précédent, c'est-à-dire faire disparaître un dispositif. Pensons par exemple à Porto Alegre qui a été l'exemple mondial. Et quelle est la situation aujourd'hui? Elle est à questionner en tous les cas. Mais les choses ont évolué. Si on doit parler pour la France, on l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, ça transcende un peu les clivages politiques. Parce qu'on ne peut plus évacuer aussi, vous avez sûrement tous entendu parler des gilets jaunes. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, ils veulent compter, ils veulent pouvoir s'impliquer. Donc ça, je pense que les choses ont évolué. Après, sur la question de la responsabilité des États, bien sûr, et pour les villes, c'est pareil, on a toujours les responsabilités. Et comme on le dit souvent, les habitants n'ont pas tendance à se concentrer sur les choses qu'ils ne voient pas. La gestion des égouts, par exemple, hein, on voit bien que c'est pas forcément des questions qui leur paraissent cruciales, alors qu'elles le sont lorsqu'elles entraînent des conséquences graves. Alors là, je vous citerai plutôt Jean-Jacques Rousseau, si vous donnez des responsabilités au peuple, le peuple devient responsable, et si vous retirez des responsabilités au peuple, il devient irresponsable. Je le transfère dans le domaine politique. Et pour répondre sur le segment sociologique, en effet, vous avez raison, c'est une vraie question. C'est-à-dire, la première année où on a mis en place ce budget participatif, j'ai constaté quoi ? Que dans les quartiers les plus populaires, on n'avait quasiment aucune proposition. Que dans les quartiers les plus riches, il y avait énormément de propositions. Et donc, il a fallu, et c'est une volonté de faire la ville inclusive et d'aller chercher les propositions des habitants, eh bien, dès la première année, dès les premiers mois du budget participatif en 2014, je suis allé sur le marché, je suis allé rencontrer les gens, je suis allé dans les cours d'immeubles, dans les étages pour aller toquer aux portes et aller prendre des propositions des gens qui, eux, ne croyaient plus au système et ne croyaient plus en la politique. Et donc, il faut qu'on aille les rechercher, les reprendre par la main. Muy bien, gracias, Thomas. Bueno, un aplauso. Sí. Muchas gracias, merci a todos. Y ahora terminó esta sesión. Gracias también a los que fueron valientes con el frío, aguantando. Y muy bien, termina. Gracias a todas, todos. Y ahora ópera, cena o dormir, o más.